Yo creo que tiene mucho que ver con las orígenes que yo tengo. Es decir, yo soy italiano, como saben. Viví en Sicilia 25 años. Históricamente, mucha gente del sur de Italia fue a Argentina para, bueno, invadirla, colonizarla o escapar de situaciones como guerra. Y es el único país del mundo donde yo estuve, de los países que visité, donde yo sentí como, viste, llegas en un lugar y decís, como casa. Y es raro porque me pasó solamente acá, o sea, no me pasó en España, no me pasó en Barcelona, no me pasó en Madrid, no me pasó en Grecia, no me pasó en ningún lado, me pasó solamente acá. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a Ezeiza en mi vida, me vinieron a buscar en el aeropuerto, salí del aeropuerto y vi una Fiat Uno, creo, blanca con detrás, ¿no? Yendo con el auto, tenía un sticker de Maradona de un lado, al otro lado tenía uno de Jesús, creo, algo así, me parecía estar en Nápoles, ¿entendés? Era algo que no había visto en ningún lado del mundo, acá sí. Era como me hizo reír mucho. Claramente el hecho de que la música que yo hago, el estilo que nosotros empujamos también es muy popular en Argentina, esto hizo posible que yo en Argentina pudiera participar a lo largo del tiempo en buenos eventos y tener una, digamos, empezar a aumentar el número de gente que me seguía. Y con eso vinieron un montón de amigos. Relacionado solamente al ámbito electrónico, es seguramente el lugar más donde te divertís. Tenés que ser, nunca pasa, a veces pasa que tenés, no sé, una fecha en tal lugar, después vas a otro lugar y quizás son ciudades que la gente puede ser un poquito más fría, ¿no? Acá, como hemos dicho hasta ahora, la gente del frío no sabe lo que es y lo comunican en la pista de baile. Yo tengo la sensación de que esto no sea un tema relacionado solamente a la música electrónica, sino que me parece que en Argentina hay mucha sensibilidad hacia el arte, ¿entendés? Y me parece como que yo tengo amigos que le gusta la electrónica, amigos de acá que le gusta la electrónica, pero también le gusta rock, o a lo mejor le gusta rock y no le gusta la electrónica, y tiene el mismo nivel de pasión y el mismo nivel de cultura, y coleccionan vinilos, y como que es algo que tiene mucho sentimiento a nivel general. Para mí la música es algo muy importante en el país, en general. La escena en Córdoba me parece que está en un momento muy positivo, y eso depende, creo, mucho del hecho de que hay un talento muy grande en general en todo el país y en Córdoba también, y también hay mucho compañerismo. Y gente como ese, como Antrim, por ejemplo, ya que estamos hablando de ellos, ese Arias es el tipo que vendió más música, más tracks de la historia de Sudbeat el día de hoy. ¿Serio? O sea, el disco que ahora está primero, o sea, la semana pasada era así, ahora no sé si cambió algo, pero el primer disco que vendimos, digamos, el disco que llegó primero de venta en la historia de Sudbeat es de ese Arias, que tiene una edad que yo le envidio, sí, porque es muy joven. Y Antrim también me gusta mucho el sonido que tiene. Yo con Antrim, nosotros nos conocimos hace varios años, que él me mandaba música. Y me gusta ver la dirección que está tomando y dónde va, digamos, está madurando, está teniendo un sonido muy de él, muy latino, muy... En cambio ese tiene un tipo de sonido que es más progressive en la esencia más pura del término, ¿entendés? Me gusta que pueden mantener la misma la personalidad de cada uno, pero que están en condiciones de trabajar juntos. No veo envidia, que es muy importante, y veo que es toda gente que se divierte. Primero, obviamente, claramente tiene que gustar la música, y a nivel artístico es difícil decirte lo que tiene que tener el track en sí, pero a nosotros nos gusta mucho la música que se pueda expresar a 360 grados. Uno de los primeros factores es tratar de no tener un esquema mental y decir, bueno, el sello hace progressive, entonces hay que mandarle el track progressive que sigue la misma estructura, 9 minutos, breakdown largo, el drop, porque aburre. A pesar de que hay muchísima música así buena que yo puedo usar para ponerla en un club, pero que un sello cuente una historia es algo distinto. Hay una parte de personalidad que también me gusta evaluar, porque como vos decías, con toda la cantidad de música que se recibe, por suerte, hoy tenemos las condiciones ideales para poder decir, bueno, mira, este hace buena música, pero usa las redes sociales más o menos, por ejemplo, ¿no? O este hace buena música, pero al final es una industria donde te conoces con un montón de gente. Si vos te portás bien conmigo porque querés editar en Sudbeat, está todo bien, yo lo valoro y todo bien. Pero capaz que te portás mal con
la mitad de la gente con quien te cruzaste hasta ese día, yo no me doy cuenta de nuestra relación directa, de que está todo mal. Pero la gente me habla, y si ya me hablan 2, 3, 4, 5, entonces ya quiere decir que el tipo no da. Y ya, como que, fuera. Entonces, si a la calidad musical le asociás una personalidad divertida, de gente que se toma la vida livianamente y con diversión, y trata la música con respeto y con pasión, que es muy importante, sin abusar de la figura de ser DJ y ofreciendo siempre, manteniendo siempre un buen perfil para hacerle entender a la gente que nos sigue este mundo que no somos una manga de descontrolados o que solamente es todo salir de noche, volver tarde, tomar un trago de más y las drogas y eso y lo otro. Hay que también comunicar la parte cultural de lo que hacemos. Y si no lo hacen los DJs, ¿quién lo hace? Entonces, es algo muy importante a la hora también de elegir los artistas que nosotros queremos que estén en nuestro equipo. Hoy en día todo lo que me hace falta para estar bien es como el soundtrack de tu vida. Que no es un track, no es un estilo, es la música como el concepto, es como lo que acompaña tu vida, como un film, ¿no? Tienes una película, tienes el soundtrack. Y en la vida nosotros tenemos la música que escuchamos en nuestro soundtrack. Es fundamental. ¿Vos te imaginas una película sin música? Aunque sea un masterpiece, pero obra maestra de visual, pero si le sacas la música, muchas películas pierden la magia, pierden como la épica que hace que esas películas sean clásicos. Y yo lo veo muy así hoy en día, como que es algo que me acompaña todo el día, es el día a día, es todo. O sea, no podría vivir sin música, no podría estar afuera de este circuito. Es necesidad, totalmente necesidad.